¿Qué tal, amigos? Les saluda Carlos León y estamos muy emocionados porque Read Conmigo declara el mes de mayo como el primer mes de la lectura bilingüe. Y eso lo hacemos aquí en el corazón del este de Los Ángeles. Vamos a ver de qué se trata. La celebración fue en la escuela primaria Ford Boulevard en el este de Los Ángeles, donde los niños pudieron disfrutar de un entretenido programa y apreciar la necesidad de la lectura bilingüe y la educación. El director de la Junta Educativa, Bennett Kaiser, del Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, entre varios, mostraron apoyar a nuestra comunidad, incluyendo un gran cheque presentado por Infinity Auto Insurance. Estamos muy emocionados, estamos como Fabi Harb, ¿verdad? Harb. Es que es árabe, ¿verdad? Todavía no hablamos árabe, todavía no somos trilingües, pero estamos celebrando que somos bilingües, ¿verdad? Así es. Platícame un poquito eso de Read Conmigo. Bueno, el programa fue creado por la aseguranza Infinity Auto Insurance en 2010, donde querían tener su propia causa. Y vimos que la necesidad eran en los libros. Y las escuelas nos dijeron, pues si pueden hacer libros, bien. Y si los pueden hacer bilingües y gratis, pues mejor. Y por eso empezó ahí. Y es lo que tenemos. Estamos muy emocionados celebrando este mes de la literatura bilingüe. Porque en esta página de internet, Read Conmigo, ¿qué pueden encontrar? Pueden encontrar varios recursos. Correo, libros que mandamos directamente a su casa. Tenemos libros electrónicos que pueden descargar a una tableta o un celular. Una aplicación también que le lee a los niños en los dos idiomas. Por si no entienden uno, pueden escuchar cómo se dicen las palabras. Y también tips o recursos para los padres también. Perfecto, perfecto. ¿Teléfono que donde pueden llamar si no tienen computadora o algo? ¿Hay otra ayuda ahí? Pueden hablar al 1-800-INFINITY y también le pueden asistir y registrarlo ahí. O pueden ir a la página de infinityauto.com bajo la sección de Read Conmigo y se pueden registrar también. Perfecto, muchísimas gracias y gratis. Celebren y visiten la página y hay que ser bilingües. Sí, así es. Y en un poquito más trilingües. Okay. Entonces, yo escribí un libro sobre los dichos de mi abuela y hay como 10 dichos aquí. Se trata de un niño que está tratando de agarrar los mangos y no puede. Entonces la familia lo ayuda con esos dichos. Y nosotros, los hispanohablantes, los latinos, sabemos muchísimos dichos. Y yo quería apoyar a las familias a usar estas porque hay vocabulario, hay inteligencia, hay sabiduría, hay cosas que podemos aprender de los dichos. Y entonces eso es uno de mis libros que se llama Mango in the Hand. Nos abre nuestra cultura. Danos tres recomendaciones, como estuviste ahorita hablando con los niños, ¿cómo un padre en familia ahorita puede ir a su casa y hablar sobre los libros? Bueno, cuando los padres empiezan a leer a los niños, uno es que preguntan a los niños qué creen, de qué se trata el libro. Por ejemplo, ¿qué va a pasar en este libro? Y los niños pueden empezar a pensar, mira, me encanta leer a mi niño, tengo dos niños y me gusta leer, pero también necesitamos hacer ejercicios con su cerebro, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Entonces pregunta en cada página, ¿qué tú crees, niño, que va a pasar? ¿Qué está pasando? Aunque yo puedo leer los libros en inglés o español, yo quiero que los niños empiecen a decir el cuento a mí. Oh, aquí se trata de un niño que quiere agarrar mangos, hay abejas ahí. Es una cosa. Dos. La segunda cosa es usar voces, ¿verdad que sí? Cada vez que un personaje en el libro habla, tú puedes usar distinto voz. No tiene que ser un actor, no tiene que ser como uno famoso. Pero podemos decir que papá habla con una voz bien grande así. Y mamá habla así. Solo pequeñas cosas que los niños le encantan. Y puede hacer que el libro empiece a vivir más. Muchísimas. Sí, ¿tienes una tercera o...? No, y la otra cosa es... No, es como... Echarle ganas. No se pongan ahí a leer el libro monótono o en la noche que tienen sueño los papás. Sí, échenle ganas, usen estos dos recomendaciones que les damos, visiten la página y sigan adelante. Muchísimas gracias. También, el sitio es readconmigo.org, donde pueden agarrar libros gratis. Estamos con Ana Flores de SpanglishBaby.com, ¿verdad? Sí, exactamente. Spanglish Baby, el sitio para padres que estamos creando hijos bilingües y biculturales. Muy bien. Estabas hablando un poquito del Spanglish, es el switch, tú lo miras como un switch, ¿verdad? Como un... Sí, nosotros no vemos el Spanglish como algo negativo, y es más, para niños, son los niños cuando están aprendiendo a hablar ambos idiomas y están escuchando los dos idiomas, la manera en que los procesan es que todavía no dividen los dos idiomas, y está perfectamente bien si hablan en Spanglish, transicionan entre palabras, es normal. Y ya al final ya van a ser completamente bilingües, ya cuando sean adultos, sean maduros, ya está el bilingüalismo. Ahora, háblame un poquito... Tu pasión a lo que te llevó a hacer esta página y unas estadísticas muy importantes, ¿por qué es
tan necesario hablar español e inglés? Mira, mi pasión realmente sale, siempre lo digo, del corazón, porque tengo una hija, tiene 6 años, mi marido es mexicano, yo soy salvadoreña americana, y hablamos español en la casa. Nuestra familia vive en México, en El Salvador, nuestra familia habla español, habla inglés también, pero es para nosotros en nuestra conexión, y queríamos que nuestra hija fuera como nosotros, que no se perdiera de su familia, ¿no? Y además, porque todos los beneficios que va a tener, o sea, se dice que más o menos puedes llegar a ganar un 80% más en este país si hablas 2 idiomas. El objetivo de esta celebración Read Conmigo fue de crear esa ayuda y concientizar sobre la correlación directa de leer a temprana edad y el éxito académico. Así es que empiecen hoy y léanle a sus niños. Recuerden que leer es poder. Carlos León, para El Aviso Web TV.